tutorial y que os voy a enseñar a hacer hoy. Bueno, pues hoy os voy a enseñar a hacer estos tres marcos que veis aquí. No os lo puedo enseñar como sería en realidad, porque sería así colocado de manera vertical, porque es que no me cabe lo que es el marco de la cámara. Entonces os lo enseño un poco así en diagonal para que lo veáis. Bueno, estos tres marcos, como veis, están sujetos entre sí por unos lacitos y sería para colgarlos en la pared con este lazo que he puesto aquí. Bueno, pues serían unos marcos donde meteríamos fotografías que, bueno, como veis, las meteríamos por aquí, así. Y es bastante fácil meterlas porque, bueno, ya veis que hemos colocado unos listoncitos por la parte interior. Bueno, pues creo que ha quedado un proyecto así como muy, un poco vintage. Ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, pero es que los papeles de Agafi 45 llevan su sello personal y casi con verlo sabes que es un de Agafi 45. Y esta colección también es de esta casa. Y bueno, y os podéis vosotros también animar a hacerlo. Podéis utilizar otros papeles, de darle un toque pues, más moderno o pues, un poco diferente. Entonces eso, os dejo ya el tuto, os enseño cómo lo he hecho y espero que os guste. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué vamos a necesitar para ello? Bueno, pues me vais a llamar la señorita cartón contracolado porque estoy siempre con el cartón contracolado a vueltas. Pero bueno, a ver, os digo. Vamos a necesitar 6 piezas de cartón contracolado de 15 centímetros por 12 centímetros. 6 piezas. Vale, 3 de ellas las vamos a dejar tal cual, como veis están, así tal cual. Y con otras 3 vamos a hacer un marco que va a tener cada lado del marco va a tener 2,5 centímetros de grosor. Como os digo, van a ser 3 piezas. O sea, 3 piezas las voy a dejar así y 3 piezas las voy a hacer en el marco. Que va a tener el marco en todos los lados 2,5 centímetros de grosor. Vale. Entonces esto irá así, uno encima de otro. Y por aquí dentro meteremos la foto. Para que meter la foto sea más fácil, vamos a poner unos listoncitos. Vamos a coger 3 cachitos de cartón contracolado de 15 centímetros por 1 centímetro. Y vamos a coger otros 6 listoncitos de cartón contracolado que van a medir 11 centímetros por 1 centímetro. 6. Vale. ¿Y cómo va a ir esto? Bueno, pues esto va a ir el más grande aquí abajo y este más pequeñito, 2 de ellos, en los laterales. Así. Pegadito justo en los extremos. Y pondremos el marquito aquí encima. Entonces así tendremos muchísima mayor facilidad para meter la foto en el interior. Así. Vale, entonces, estos listoncitos os aconsejo que le deis un poco de pintura o tinta o algo porque se van a ver un poquito aquí en los laterales. Entonces va a quedar muy feo que se vea el gris del cartón contracolado. Entonces lo podéis pintar en un color que vaya un poco acorde con la temática que vais a poner, con los papeles que vais a elegir. Vale, ¿y qué voy a hacer con estas otras 2 piezas? Bueno, pues las 2 piezas las voy a forrar. Esta de aquí, voy a coger este papel de aquí y el marquito voy a coger el papel de aquí. Son 2 papeles también de Agafi 45, que ya sabéis que me gustan muchísimo. Entonces también voy a coger papeles de esta casa para hacer ese trabajo. Entonces, pues nada, empezaremos forrando esto primero y luego el marquito. Entonces vamos a hacer esto. Thank you.
tengo todos los marquitos hechos. Estos dos los he forrado iguales y este que me habéis visto forrar, pues diferente, forrado diferente lo que es el marco. Y esto pues iría así. Y voy a sujetar cada uno, como habéis visto en un principio, con unos lacitos que pondré. Vale, entonces, como os he comentado también antes, estos listoncitos los he pintado un poco justo los laterales, las partes que se van a ver, con esta pintura acrílica blanco antiguo, se llama. Porque, bueno, es un color que me va a mí con los papeles que he elegido. Es lo que os decía antes. Vosotros, dependiendo de vuestros papeles, pues podéis pintarlo de un color o de otro. Como también os decía, podéis darle tinta. Con la tinta también puede quedar perfectamente. Tened en cuenta que tampoco se va a ver mucho, justo es un poco los laterales. Vale, entonces, bueno, esto, como os he dicho antes, los voy a colocar los listoncitos más grandes aquí abajo y dos de los más pequeños en los laterales, así. Vale, los voy a pegar todos a lo que es a la parte de atrás del cuadrito, pero no voy a pegar todavía aquí encima el marco, porque aquí voy a colocar una decoración. Yo voy a poner estas cuartillitas que tengo, que bueno, son súper bonitas, me parecen una maravilla. Entonces las voy a poner primero antes de pegar el marco. Quedaría más o menos así. Y luego ya lo que voy a hacer va a ser poner un poco de decoración. Eso igual no lo grabo porque, bueno, pues pondré así pues florecitas, las pondré un poco por aquí. Pondré también igual alguna palabrita que tengo por ahí de esta colección de Graphic 45, bueno, pondré alguna cosita de esas. Entonces, bueno, como os digo, voy a pegar primero esos listoncitos y luego voy a pegar las cuartillitas y voy a poner un poco de decoración. Bueno, pues vamos con ello. Los marquitos. He puesto pues como decoración florecitas, luego estas palabritas y estos sellos con estos nenes, que son así como muy monos. Y bueno, pues las fotos, ¿por dónde las meteríamos? Bueno, pues las meteríamos por aquí. ¿Veis? Es muy fácil meter las fotos porque como hemos puesto los listoncitos por dentro, pues es muy, muy sencillo y entran con mucha facilidad. Vale, entonces, ahora, lo último que nos queda es unir esas fotografías. Y como habéis visto en un principio, pues van a ir así, de manera vertical. Y para unirlas voy a poner estos lacitos, este lazo que es como color blanco roto, y voy a poner pues uno por aquí, otro por aquí, uno por aquí y otro por aquí. Y luego para sujetar todo este tríptico, pues colocaríamos aquí otro lacito de esta manera, así. Vale, una vez hayamos pegado los lazos, que los pegaremos aquí por la parte de atrás, pues para que no se vean todos los remates, vamos a colocar esta cartulina craft que veis aquí y vamos a colocar, bueno, pues estas tres, que irían así, así y así. Y estas, bueno, pues si el cartón contracolado era de 15x12, bueno, pues quitarle 2 milímetros a cada lado. O sea, sería pues 14,8 por 11,8 más o menos. Y lo colocaríamos aquí pues para que se quedaría todo bien tapadito y, como os digo, no se vieran los remates. Entonces, bueno, pues vamos a colocar los lazos y vamos a pegar esto. Vamos con ello. Bueno, ya he pegado todos los lacitos, los he pegado un poco con silicona y luego los he asegurado también con cinta de doble cara para que estén bien seguros. Bueno, por adelante quedaría así.
Vale, entonces, como os he dicho antes, ahora ya solamente queda pegar la cartulina craft por detrás. Entonces, vamos a hacer eso. Acabado nuestro trabajo, bueno, no os lo puedo enseñar así todo en vertical porque no me cabe en la cámara. Y bueno, para que lo veáis un poco, pues lo he puesto así de manera un poco así como lateral. Aquí he puesto también este lacito, así también como adorno, y este otro aquí abajo también he puesto ahora. Bueno, pues yo creo que ha quedado súper así como muy tierno. Bueno, os puede quedar muy bonito a vosotros también. Bueno, podéis elegir papeles diferentes, que bueno, elegir papeles diferentes también le podéis dar otro estilo, ya más moderno, o yo que sé, este es como un poco más, por así decirlo, más clásico. Pero la verdad es que a mí esta colección también de Graphic 45 me parece súper bonita. Bueno, pues espero que os haya gustado, que si es así me deis el dedito para arriba, lo compartáis con vuestros amigos y no os olvidéis de suscribiros a mi canal si no estáis suscritos y dar la campanita para que os avise cuando suba un nuevo tutorial. Os mando muchos besos y nos vemos muy prontito. Adiós.